Sí, exactamente. Si bien nosotros ya nunca cortamos la campaña de la vacunación antirrábica, la veníamos realizando acá en el centro de zoonosis, pero al ver que la convocatoria era menor al número que veníamos registrando cuando hacíamos las campañas en el barrio, entendiendo también que el centro de zoonosis estaba un poco alejado y que es dificultoso para las personas salir, tomamos la decisión de, con todos los recaudos y los protocolos necesarios, volver a los barrios. Así que a partir del miércoles que viene vamos a estar en el barrio Fátima, en el CAPS del barrio Fátima, desde las 8 hasta las 11 horas, realizando las correspondientes vacunaciones. Pedimos a las personas que se acerquen con su perro, que por favor se acerquen con su perro o con sus gatos, que se acerquen con barbijo, con las correas, y por favor también pedir de que traigan alguna bolsita o algo para recolectar la materia fecal de sus mascotas también, que termina siendo un problema no solo para el que viene, sino que al que le dejamos el lugar a donde estamos realizando la campaña. También pedimos esa colaboración de que colaboren con eso. Bueno, con respecto a las dosis, ¿las están recibiendo desde la provincia? ¿Compran ustedes los insumos? Lo que es dosis de la antirrábica la recibimos de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la provincia. Ya hemos utilizado aproximadamente 2.200 dosis. Ahora nos quedan unas 500 más, por eso queremos utilizarla cuanto antes para así volver a pedir más. Ya nos avisaron que hay más para nosotros por el historial que estamos teniendo y por los informes que estamos rindiendo con periodicidad sería. Y también estamos realizando los test de Lemaniasis, que eso es algo nuevo que se está realizando en el centro de zoonosis. También nos encontramos con una problemática, eso de que de cada 10 perros, aproximadamente 7 o 8 tienen Lemaniasis. Así que es otra campaña que la estamos por lanzar también, que es más que nada preventiva. Si bien la leishmaniasis es un tratamiento costoso, por eso estamos viendo la forma de que desde el centro de zoonosis, cómo poder salvar eso, porque por ahora solamente damos el resultado si es negativo o positivo. El centro de zoonosis no brinda ningún tratamiento ni nada por el estilo. Para eso ya están las veterinarias privadas también, que estamos trabajando en conjunto con ellos. Pero sí pedir a la gente prevención, sobre todo limpiar la hojarasca, los restos de hoja que quedan en las canaletas, que es una fuente inocua para este vector que transmite la leishmaniasis. Y los métodos preventivos son los collares y repelentes para sus mascotas. Así que también estamos trabajando sobre esa problemática.